270 muertos y más de un centenar de heridos es el resultado del peor atentado terrorista sufrido por Egipto en su historia reciente. Ha sido contra una mezquita frecuentada por sufíes en el norte de la península del Sinaí. El atentado ocurrió cuando los atacantes colocaron artefactos explosivos de fabricación casera alrededor de la mezquita Al-Rauda situada en Be'er al-Abd, al oeste de Al-Arish, capital del norte del Sinaí, y los hicieron detonar a la salida de los fieles del rezo del viernes, día sagrado para los musulmanes. Tras las explosiones, los terroristas comenzaron a disparar a las personas que intentaban escapar de la mezquita y atacaron además a las primeras ambulancias que llegaron a la zona. Según la Unión de las Tribus del Sinaí, entre los fallecidos hay al menos 25 niños. Según la organización, los terroristas eligieron este momento para atacar debido a los preparativos del cumpleaños del profeta Mahoma, que será el próximo 30 de noviembre, y esa mezquita porque es un centro de educación en contra de la ideología extremista. Los heridos han sido trasladados a diferentes hospitales en Al-Arish y a otros al Cairo. La presidencia egipcia ha declarado 3 días de luto nacional por las víctimas del ataque, mientras el mandatario Abdel Fattah al-Sisi prometió que las fuerzas armadas y la policía vengarán a las víctimas para recuperar la estabilidad. En la provincia del norte del Sinaí, donde está vigente desde 2014 el estado de emergencia, opera la rama egipcia del Estado Islámico llamada Wilayat Sina, que se ha atribuido la mayoría de los atentados ocurridos en los últimos años en el país.